surgió como un sueño, no como una cosa concreta. Lo único que teníamos claro era que había que darle lugar a que la radio tuviera un lugar propio de premiación, que no tenía que andar dependiendo de nadie. Esto lo digo todos los años y en todo caso lo que ha venido pasando es que todos los años se viene concretando. Pero la verdad es que hace 10 años nosotros no teníamos claro que iba a ser de esta y esta manera, que iban a votar los oyentes, que se iban a incorporar los profesionales y los laburantes de los medios a votar, que se iba a armar un consejo de especialistas que se junta todos los meses, año por año, para evaluar lo que surge. La verdad es que eso no. Para mí esto es una suerte de coronación, en el sentido de que además la radio está en la tele, ¿no? Es muy fuerte eso. Esto de la trayectoria me sorprendió, estaba bueno y muy emocionante. Y maravilloso, bienvenido. Sí, es un reconocimiento también al oyente. Cuando lo premian a uno es como que están premiando a toda la audiencia y la elección y todo eso. Así que la verdad que muy contento. Que los colegas, con gente con la que compartí la calle, gente con la que compartí guardias, te den la posibilidad de ganarte el premio, te voten, la verdad que está buenísimo, está acá, me lo llevo a casa. Ser cronista de exteriores, estás relatando lo que ves, pero también lo estás viviendo. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando fue el velatorio Néstor Kirchner, por ejemplo, que yo estaba relatando lo que veía, la gente emocionada, y yo lo estaba viviendo ahí. Entonces vos decís, estás viviendo algo histórico. ¿Entendés? Que va a quedar para... Y eso te queda grabado. Es una distinción especial, así que me tomó de sorpresa y estoy todavía con la emoción viva. Porque me parece que son más creíbles y más veraces, porque acá se elige de otro modo. No se trata ni de influencia ni de rating, sino de otros valores, ¿no? En este caso, bueno, yo tengo el placer de, en Del Plata, estar haciendo el único programa diario de poesía, que es El Pez Náufrago, y donde va creciendo y los oyentes aportan sus poemas, y eso es un círculo maravilloso que se arma, creo que se arma solamente en la radio. Que es un premio que se lo dan al movimiento, está el Mocase Vía Campesina, que viene luchando desde hace más de 25 años por las tierras y bueno, y por los derechos, ¿no?, de los campesinos, los pueblos originarios. Esto es especial porque lo decidan los trabajadores de la radio. Yo amo la radio, la empecé a conocer hace bastante tiempo y la disfruto cada día más.